crecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Es importante que nos reunamos y nos organicemos, pero es más importante que conozcamos la situación por la que estáis pasando de primera mano, ¿no? Y sin más, vamos a dar paso a la lectura de apoyos que salieron de ciertos comunicados del 15M y que queremos trasladaros. Os quiero decir también que aunque las asambleas convocantes hayan sido Mieres y Oviedo, tenéis todo el apoyo del resto de asambleas de Asturias y han llegado continuamente muestras de apoyo a la lucha de la minería por parte de todos los lugares de España que no encuentra otro medio para trasladarlo que el 15M. Y por eso sí que nos gustaría que tuvierais claro que de todos los puntos de España se conoce la lucha, especialmente Piñera y Pola de Lena, por la represión a la que están siendo sometidas, ¿no? Y qué es lo que nos ha traído hoy todos aquí. Ah, otra cosa importante que sí que queremos decir es, en Oviedo tenemos a un compañero, Jorge, y a su familia desde 28 días en huelga de hambre del arte de Cajastur, al que no hace ni puto caso nadie. También se están recogiendo firmas para su caso concreto. Y pues estamos aquí como apoyo y solidaridad y creemos que todo va en ambas direcciones y la solidaridad se demuestra caminando, ¿no? Así que vamos a pasar a la recogida de firmas y esperamos que todos colaboréis con esta causa. Bueno, desde la Asamblea de Oviedo habíamos realizado un comunicado de apoyo a las luchas de Piñera y a la brutal represión que ha habido aquí. Lo que pasa es que hemos añadido Pola de Lena porque como la represión es cada día, todos los días, justo esa semana, hubo una represión también muy grande en un pueblo de Asturias que se llama Pola de Lena. Mismamente este miércoles, que sabéis que hubo la marcha minera a Madrid, por la mañana hubo 8 compañeros detenidos, 4 de ellos eran de Asturias y los pedían para todos, aparte que tuvieron un trato vejatorio, estuvieron 48 horas allí incomunicados, les piden penas de por lo penal a todos. Yo lo primero que quiero pedir a todos es un aplauso a favor de todos los detenidos en todas las luchas contra este sistema. Pues os leo un poco. Comunicado de apoyo al pueblo de Piñera y Pola de Lena. El 15M de Oviedo quiere manifestar su total repulsa a la actuación policial y desmedida en los pueblos de Piñera y Pola de Lena. Consideramos una atrocidad los hechos acontecidos esta semana por parte de las fuerzas de seguridad de Estado en dicho pueblo, con cangras policiales sin ninguna justificación, entrando en el pueblo y sitiándolo, deteniendo y pegando a compañeros que exigen sus derechos y a los cuatro les tratan como criminales. Dicha actuación ha provocado cargas indiscriminadas hacia la población civil, que nada tenía que ver con la reyerta, así como detenciones al azar, viéndose mezclado en la batalla campal ancianos, mujeres y niños. Los intereses de clase del capital se manifiestan mediante la crudeza de la actuación de las fuerzas de seguridad dependientes del Estado, pero pagadas por la clase trabajadora, que serán más duras a medida que crecen los antagonismos de clase. Estos intereses de la clase dominante están dejando en la miseria y en la marginalidad a cada vez más miembros de la clase dominada. Acusamos directamente desde aquí al capital, culpable de la actual crisis, a los políticos, marionetas de los anteriores y a las fuerzas de seguridad, esbirros de los mercados y políticos y brazo armado de estos. Animamos a toda la ciudadanía a no quedarse en casa mientras los intereses de unos pocos se priorizan a los intereses de la mayoría, la clase trabajadora. Condenamos el terrorismo policial y los intereses ocultos que les mueven para actuar contra quien les paga, dejando impunes a los verdaderos delincuentes. En el mismo lugar señalamos a los jueces que con sus sentencias y silencio permiten este atentado contra la humanidad. No debemos seguir callando. No podemos permitir que las fuerzas represoras, por órdenes de este sistema, nos callen, socavando aún más nuestros derechos, mientras ellos viven a costa de todos nosotros. La unión del pueblo nos hace fuertes y la razón nos da la fuerza. Unidad y lucha. Transmitir en esta asamblea era el tema de los medios y de la unión que insistimos que creemos que es muy necesaria. Pues el trabajo de los medios actualmente consideramos que consiste básicamente en desunir y en muchas ocasiones tristemente lo consiguen. Y bueno, a mí y a muchos compañeros nos entristece mucho
como decía antes, a raíz de la lucha minera y en este contexto, muchos detenidos son del 15M y de otras asociaciones que apoyan y luchan junto a los mineros por el mismo objetivo y con la misma fuerza, diría yo, ¿no? Y sin embargo parece que los medios tratan de transmitir que el que no es minero no lucha, sino que complica la lucha, que todos pudimos ver, como decían, que las cargas en Madrid se habían producido por las provocaciones de peligrosos antisistema, pues muchos de ellos están hoy aquí, o sea, estamos rodeados. En fin, que por favor seamos críticos con la información que nos llevan, que veamos que la táctica es esa de desunir y no nos dejemos vencer, va a ser la única forma de hacerlo. También me gustaría que hubiera una respuesta un poco más firme por parte de la minería o de, no sé, muy bien de quién, acerca de estas declaraciones, en las que de alguna manera se hubiera desmentido y se nos considerara compañeros como nosotros nos consideramos a todos, y con esa actitud y con ese ímpetu nos unimos a la lucha. Quizá nos llaman antisistema porque no solo apoyamos la lucha minera, sino que estamos en los desahucios, estamos en la educación, estamos en la sanidad. Si eso es antisistema, todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos de serlo. Así que no nos importa en absoluto. Espero que se nos unan mucho más antisistema. Y ya que me voy calentando y demás, también me gustaría transmitir otra idea, ¿no? Y es que entiendo la prioridad de luchar por unos puestos de trabajo necesarios que dan de comer a muchas familias y no solo a mineras. Pero también tenemos que pensar que aun en el mejor de los casos, incluso si todas las peticiones de la minería se llevaran a cabo, todos los que aquí estamos seguiremos recortando, o sufriendo, mejor dicho, recortes en educación, recortes en sanidad. Seguiremos con muchos problemas para pagar nuestras hipotecas. El banco nos la podrá cobrar dos veces. O sea, que hay que luchar por un mundo mucho más justo, más allá de los problemas sectoriales que son importantes, que hay que resolverlos, pero que aquí estamos todos. Yo creo que seguimos teniendo los hijos al paro y a los mineros también les suben el IVA, así que os invitamos a ser a todos antisistema. Muy breve. Nos quejamos mucho de medios de comunicación, que son los intermediarios muchas veces entre nosotros. Entonces, bueno, pues esta es una oportunidad, ¿no?, para hablar directamente entre nosotros. Ahora no hay intermediario, ahora no hay manipulación ahí. Entonces, pues nos perdamos la oportunidad, ¿no? Bueno, yo soy de Madrid, no conozco prácticamente nada de la minería. De allí me pilla bastante lejos, pero bueno, me ha pillado de paso por aquí, ya que estoy, pues vengo con los ojos muy abiertos, las orejas muy abiertas, dejando todos los prejuicios al lado para conocer cuando esto. Cuando los satélites no alcanzan. En primer lugar, me gustaría agradecer al Movimiento 15M de Asturias, a Vilés, de Mieres y de Oviedo, de que estéis hoy con nosotros acompañándonos en el pueblo de Ciñera, y deciros que ha sido todo un detalle que os acordáis de este pueblo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos. Porque, quieras que no, a todos nos influye esta situación. Bien, dicho esto, en primer lugar me gustaría deciros también que considero que el pueblo de Ciñera está dando una lección a muchos sitios, a muchos lugares de España que están siendo reprimidos igual que nosotros, y Ciñera no apoya a los mineros. Ciñera es minera entera. Eso que le quede claro a todo el mundo. Ciñera no apoya a los mineros, Ciñera es minera. Por eso todos los mineros encuentran en el pueblo de Ciñera el apoyo incondicional de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y aquí van a tener el lugar de encuentro, el lugar de unión, que les falta en muchos sitios. Y no solo al colectivo de los mineros, sino a cualquier colectivo que quiera reivindicar de una manera clara y rotunda el no a lo que está haciendo este gobierno. Gracias a todos por acudir y, por favor, que pasen. Gracias. Pasaba Ciñera y un imbécil periodista.
periodista, que se ve que lo gana solo hablando, les dijo: ¿y por qué los mineros protestan? Hay muchísimos periodistas parados, miles y miles de periodistas, en todos, en los sitios hay gente parada, y ninguno se ponen como los mineros. ¿Por qué a los mineros les hay que escuchar? Y yo, me vino a la cabeza solo una contestación. Y no tengo que contestar porque los mineros están reivindicando lo que están reivindicando. No. Solo me venía a la cabeza. ¿Y por qué los demás no hacen lo mismo? Vivo fuera en una ciudad, con Zaragoza. Pero es que yo quiero volver a este pueblo. Me quedan muy pocos años para poder volver a este pueblo y quiero venir a este pueblo. Porque aquí las cosas, cada uno tendremos lo nuestro, con ese. Pero lo que está claro es que cuando hay que luchar por algo justo, estamos todos. Me llamo Paco. No trabajo en la mina, pero trabajé en la mina. Por defender los derechos de todos los mineros, me dieron de hostias, me detuvieron, me pegaron hasta la médula. No me he dormido porque no me ha dolido. Lo volvería a hacer otra vez. Es la pertinencia de mucha gente que no estaba en allí, en el puente. Estaba en el puño más. Yo estaba haciendo la misma. ¡Oye tus cojones! Y estaban en el puto par. ¡En la puta partida! Buenas tardes, tengo una amiga que decía que las gracias eran para los curas que las daban cantando. Yo quería venir sobre todo a dar las gracias a vosotros porque Cinera ha sido un punto de apoyo sobre el que muchos hemos estado teniendo la vista y habéis sido un ejemplo para todos, no solo en este país, sino en todo el mundo. Habéis estado en las portadas del Washington Post, del New York Times y de toda esa prensa. Este pueblo de León se ha enfrentado a este estado y habéis servido de ejemplo. A partir de aquí pueden salir muchas cosas. Solo eso. Gracias, Cinera. La gente que ha venido aquí hoy, que es de fuera de Cinera, que ninguno somos mineros, que yo sepa, somos, o sea, era el encuentro minero indignado, a nosotros no toca la parte de los indignados, o bueno, también hay mineros, pero bueno, los mineros de aquí o tal, o los de fuera. Pero la mayoría de gente que ha venido aquí no son mineros también, o están ya represaliados con multas, o están esperando juicio, o estamos esperando algún juicio, o esperando alguna multa por identificaciones o por cualquier cosa. El otro día en Oviedo la policía iba a echar de su casa a una familia ecuatoriana que tenían un niño de 5 meses. Un niño de 5 meses que era un bebé, es un bebé. Pues los pusieron en la calle. 18 personas nos encerramos con ellos en el piso, no con el bebé, no quisimos darle el mal trago a la madre y el bebé, pero con él, con nosotros estuvo el padre, que llevaba ya 12 días, creo, en huelga de hambre, y estuvo allí en el piso metido. Bueno, pues consiguieron, les hicimos, no se lo pusimos fácil, por supuesto, no les dejamos la puerta, no les dijimos pasen ustedes. Les pusimos unas buenas barricadas en las puertas y tardaron sus 3 horas, 4 horas en entrar a la casa. Pero se nos llevaron a todos para la comisaría y nos represaliaron a todos. Ahora estamos acusados de resistencia a la autoridad, de desacato a la orden judicial o algo así. Tampoco lo tengo muy claro, pero no me importa mucho, soy insolvente. O sea, como no me metan para la trena, lo llevan iluminado. Pero bueno,
represión, da igual, los que no están represaliados por eso, hubo, la gente estaba afuera también, luchando, intentando que un niño de 5 meses no se quedara en la calle, que lo echaron a la calle, lo dejaron sin una casa donde vivir. Y no, lo que no tenemos es que tener miedo. Da igual que entren. Si entran, los vamos a recibir con los brazos abiertos, con lo que tengamos en la mano, da igual. Pero no podemos tener miedo a las represalias, porque yo estoy orgulloso de haber entrado en comisaría arrestado por luchar por la casa de un niño de 5 años, igual que todos mis compañeros. Nada más. Gracias, Tiñera, por habernos acogido y por este recibimiento. Yo sé que debo levantarme. Yo vine a primeros de julio, en esta última que hubo. Yo salí con la camiseta de mi sangre minera, porque mi padre es minero y mi familia, mis suegros, todos han sido mineros. Y la verdad que yo bajaba a cortar la carretera con la idea de que se iba a cortar la carretera, iban a venir los antidisturbios y lo primero que iban a hacer iban a desalojar la carretera. Es lo lógico, ¿no? Cuando tú incordias, pues ellos vienen a despejar. Les estaba esperando un grupo, pero bueno, con idea pues de dar un poco de guerra y me imagino que marchar. No lo sé, porque ya no estaba en las anteriores. Mi sorpresa fue que estando abajo, esperando a que se cortó la carretera, esperando a que viniera, se oía de todo, ¿no? Que si había 13 furgonetas para abajo, que si había otras 15 para arriba, por la carretera para arriba. Pero mi sorpresa fue que de repente empezó a sonar una sirena y los antidisturbios no llegaron a la carretera, sino empezaron a bajar por todos esos montes, por estos que hay aquí. Empezaron a bajar por ahí, lo rodearon por ese otro monte, entraron por el campo de fútbol que está ahí. O sea, cuando nos dimos cuenta, el pueblo estaba rodeado. Lo que querían era llevarse gente y ponerse las medallas delante de quien se los tuvieran que poner. Les daba igual que fueran niños, bueno, niños no, pero mujeres, hombres. Yo pienso que la intención era llevarse gente y ganarse medallas, porque lo que no se puede hacer es entrar en un pueblo, no respetar nada, no respetar portales ni casas que intentaron entrar, y eran pelotazos por todos los lados. De hecho, fue cuando cogieron a Paco, que tampoco estaba metido en nada, estaba, bueno, pues como ahora, animando un poco y tal, pero y cogiendo unas pelotas. El otro chiquito que se llevaron lo sacaron del cuarto piso, creo que de un portal. O sea, yo me quedé asustada, porque sí que me esperaba eso, que abrieran, entraran a la carretera, despejaran, se intentaran, por lo típico, tú les insultas, es verdad, porque estás hasta aquí. Entonces que hubiera algún pequeño enfrentamiento con la gente que estaba allí. Pero la entrada a Ciñera, como entraron, es porque tenían ganas de dar leña, de llevarse a quien fuera y de meternos el miedo en el cuerpo y decir, ojo, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y creo que aquí están muy equivocados. Y aquí no pueden hacer lo mismo. Decíamos antes, no nos fiamos ya casi de nadie, de lo que nos cuentan, y conocer de primera mano las cosas es muy importante. Sí que os recomendaría que, espero que no, pero si se vuelven a repetir situaciones de este tipo, tratéis de grabar y de sacar fotos constantemente a todo lo que está ocurriendo. Mi padre, asturiano, de Morcín, y mi madre de aquí, de Santa Lucía. Me siento muy orgullosa y me siento bien. Y tuve que venir aquí, he visto, efectivamente, tuve que ver por Twitter y realmente han hecho muchas fotografías, han actuado maravillosamente la gente, aparte de ser muy valiente, lo ha sacado todo lo que ha podido. Y yo he estado informada día a día de lo que pasaba. Aparte, claro, de que tengo mis amistades y también llamaba por teléfono. Pero hicieron todo lo posible. Y me siento muy orgullosa de ser vecina de Santa Luz, aunque no sea vecina de Ciñera, me siento como tal.
soy el que hablé antes, de Riosa. Y una cocina que sí quería resaltar es que nosotros no tenemos armas, las armas las tienen ellos. Nosotros tenemos la razón y tenemos que hacer ver a los demás que la razón es nuestra. Y solamente tenemos un vehículo, que son los teléfonos móviles, que son las cámaras de fotos, que es Internet. Todo el que tenga esa información, que no pueda, gente que no conozca cómo manejar esas herramientas, que se lo pida a un hijo, que se lo pida a un sobrino, a quien sea. Difusión, tenemos que difundir lo que está pasando. No nos podemos callar, tenemos que utilizar las armas que están a nuestra disposición. Repito, ellos tienen las pistolas, pero nosotros tenemos la fuerza. Tengamos nuestras manos, miedo. No tengáis miedo a nada. Nada. No tengáis miedo a nada. Que por hablar no te mata. Ellos no te están matando. Con tus mentiras, con tus propuestas. Ellos no te están matando. Yo pido a todo el pueblo de Cinera que nos unamos con Madrid, Barcelona, España, Londres, el mundo entero contra el capitalismo. Que nos están llevando la puta ruina. No tengan miedo, no tengan miedo. Mis compañeros, yo vengo de Mieres y allí, como aquí, todos sabemos lo que somos. Somos mineros los que picamos el carbón, somos mineros los que trabajamos en las panaderías, los maestros de la escuela y los paraos, porque sabemos de qué vivimos. Entonces, decidimos hace 15 días que no podía volver a pasar lo que pasó aquí con la represión de la policía y sin que nadie se haga eco en los medios nacionales. Es decir, se está engañando o olvidando a la gente lo que realmente sucede. Nos pasó también el martes y el miércoles y había cientos de miles de personas y no había ni un medio de comunicación que estuviese dando la realidad. La realidad que tenemos es que nos quieren quitar el futuro. Lleven 30 años diciendo que van a vendernos una reindustrialización, que vamos a tener unos pueblos maravillosos y al final todo el mundo va marchando y marchando y marchando. Entonces, llega el momento de que seamos conscientes de una cosa. Hay que luchar unidos. Si dividimos las luchas, nos vencen siempre. Con lo cual, debemos hacer un llamamiento desde aquí a los mineros, pero detrás de los mineros tienen que ir la gente de la educación, la gente de la sanidad, los metalúrgicos. O sea, solo podemos vencer en la calle, luchando cara a cara. Y voy a matizar algo que decía antes el compañero Marcos, que es Riosa, y decía él, que somos pacifistas. Algunos serán pacifistas, yo soy pacífico, pero cuando nos vengan a pisar tenemos que morderlos el cuello. No podemos darles tregua. Gracias. Bueno, yo creo que las luchas de la minería han sido un punto de inflexión. Hace mucho tiempo que venimos sufriendo recortes, estábamos indignados, pero digamos que las luchas mineras pasaron un punto, pasar de la indignación a la acción. Es decir, pasar de recibir los golpes a dar los golpes. Es decir, se ha en estos años difundido una ideología por parte de los medios de comunicación que la clase trabajadora tiene derecho, el capital, a pisotearla sin que nosotros tengamos derecho a una legítima defensa. Defender nuestros intereses no es violencia, es legítima defensa. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia del capital? ¿Cuál es la estrategia de la represión? Concentrar la represión siempre en un punto. A los compañeros de Barcelona, hace 6 meses, empezó una estrategia experimental completamente represora, que consiste en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cercar Cataluña y empezar una represión sin precedentes. En todas las demás luchas corporativas o pueblos van a intentar hacer lo mismo. Por eso lo más importante de todo que tenemos es, primero, tener como referente las luchas mineras y, segundo, extender el movimiento. No es que tengamos que tener una ciñera, es que tenemos que tener 1000 ciñeras.
Ahí está la clave. No hay fuerzas represoras suficientes si el pueblo se alza. Pero todos los medios de comunicación van a estar interesados en dividir, van a estar interesados en clasificar. Es decir, los mineros miran por lo suyo, estos son antisistema, el otro tiene tal. No, todos miramos por los intereses de todos, que son los intereses del pueblo, que son los que nos están pisoteando. El otro día en Madrid hubo un acontecimiento que pasó que no se da en los medios de comunicación porque no les interesa retransmitirlos. En esa manifestación que hubo más de 200.000 personas, había gente en las calles del pueblo de Madrid diciendo: el pueblo obrero de Madrid está con los mineros. Estaban allí gritando porque ven a los mineros como una referencia. Y hay otra cosa que los medios de comunicación están intentando influir en la gente causando miedo. El otro día en Madrid, la policía y los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron miedo. Ellos no son dioses, tienen miedo también cuando ven al pueblo. Los primeros 40 minutos en que hubo aquella batalla campal, no solo de los mineros, sino de todos los que estábamos allí, no precisamente pasaron al ataque, sino que estaban completamente a la defensiva. Si todas estas unidades de fuerza que hacemos en Madrid, que podemos, confluencias de fuerza que tenemos en Madrid, se repitieran en todas las ciudades, la clase trabajadora, el pueblo, tomaríamos primero conciencia de la fuerza que tendremos y lo segundo, no habría fuerzas de represión capaces de vencernos. Por eso es tan importante que no tengamos una, sino 1.000 ciñeras. Bueno, esta es una poesía que la ha dejado mi marido, que la sacó él, ¿eh? No es copiada ninguno, nada más que él murió silicoso y la escribió en memoria de todos los mineros y de la silicosis que cogió. A ver, estas praderas tan bellas de las tierras de León y estas montañas tan ricas que están llenas de carbón, es la vida del minero, el demonio en carne viva, donde el hombre queda a oscuras entrando a la bocamina. Con su lámpara apagada y arrastro por las cunetas, el minero llega al corte donde su jornada espera. Acoplaste tu martillo, comenzaste a picar, sin pensar en el peligro que te puede sepultar. Cogiste la silicosis, ya no puedes respirar, y los más sabios doctores te curan la enfermedad. No te queda más remedio que morir o reventar, y aquel que envidia la vida del minero, que es un topo, solo lo cubren dos cosas, o es un mal o está loco. No hay vida más arrastrada que la del pobre minero, que está sufriendo, que está viviendo su vida por un puñado de dinero. Yo no soy de aquí, yo soy de Madrid. Yo soy una de las madrileñas que estuvo el otro día esperando a los mineros de este pueblo. Y efectivamente, Madrid obrero está con los mineros. Nada más que quiero deciros, daros mucho ánimo y que no paréis. Que no paréis y que todo el pueblo de España sois nuestro referente. Habéis hecho levantar Madrid. Desde ese día Madrid no ha parado de tener una manifestación detrás de otra. Yo ahora mismo estoy aquí unos días en León, me marcho el lunes. ¿Sabes? Porque mi marido es de León. Y he querido venir a compartir un poco, pues ver qué había pasado en el pueblo, porque hemos tenido pocas noticias, más que nada, sobre todo por internet. Ánimo a los mineros, seguir en la lucha, no dejéis. En Madrid vamos a estar con vosotros, lo que decidáis, vamos a apoyaros todos y mucha suerte, nada más. Una gran intervención.
No nos queda mucho tiempo porque tenemos que dar paso. Bueno, no queremos acabar esta junta. Ay, perdón. Venga. A ver si puedo hablar porque estoy muy emocionada. En primer lugar, quiero agradecer a todo el pueblo de Ciñera antes de que tus hijos se vayan. El tratamiento que han tenido con mi hermano, con mi familia, con nosotros. Os lo agradecemos toda la vida. Es que no puedo hablar más, ¿verdad? Estoy muy emocionada. Mientras pueda, como pueda, ayudándoles a las mujeres, a los mineros, poniéndonos en la
que siente como yo. Dice lo que siente como yo. ¿Eh? Y como hijos de mineros que